Del atentado donde murió el policía y dos presuntos delincuentes fueron dados de baja porque ya la Policía Nacional tiene identificado al tercer sujeto que se escapó. Solamente les digo esto, tiene 27 años, tienen un número telefónico, un lugar de residencia y se espera, están averiguando hasta ahora, verificando si esta información es cierta y a través de las cámaras de seguridad del casino, que hay muchísimas cámaras, tratar de identificarlo y capturarlo en las próximas horas. Vean ustedes mismos lo que ocurrió en la localidad. Negativa. Un policía muerto y dos presuntos delincuentes dados de baja. Fue el saldo de una balacera que ocurrió en este casino ubicado en el noroccidente de Bogotá. Hacia las 2 de la mañana, uniformados de la estación de Engativá, llegaron a verificar el establecimiento donde, según la misma comunidad, los delincuentes estaban atracando a clientes y empleados. Tan pronto se bajaron de la camioneta, fueron recibidos a disparos. El motivo de la policía en tiempo respuesta llega el cuadrante del sector, ingresa con las medidas de seguridad y son recibidos con disparos de arma de fuego. Uno de los patrulleros murió dentro del establecimiento. Su compañero, que reaccionó a tiempo, dio de baja a un presunto ladrón que murió en la puerta del local. Otro resultó herido y uno más se escapó. Uno de ellos es trasladado al centro asistencial, donde fallece posteriormente. Un tercer delincuente huye del lugar. Estamos en ese proceso de ubicación, individualización e identificación de este tercer delincuente que huye del lugar. La policía busca al sujeto que huyó y por eso ofreció una recompensa por quien dé información del bandido. El uniformado, nacido en Nuevo Colón, Boyacá, era soltero y llevaba 9 años en la institución. Sus compañeros de la estación de Engativá lamentan profundamente lo ocurrido. El mismo general Triana dispuso de varios hombres de la SIJÍN y la CIPOL para que investiguen en la zona y verifiquen si ese presunto delincuente que se escapó vive en este sector. Precisamente Julián Ríos permanece allí, en los límites de Suba y Engativá, para ver lo que está ocurriendo hasta ahora. Julián, buenos días. Hola, Edward, y las autoridades también acaban de identificar a los dos presuntos delincuentes que fallecieron acá durante esta balacera. Se trata de Oscar Javier Sea, que tiene antecedentes por homicidio, violencia contra servidor público y por hurto, y también se trata de Marcos Dubán García, menor de edad, 16 años, que tiene antecedentes por homicidio, hurto y tráfico, y por tráfico, fabricación y porte de estupefacientes. En este momento... Precisamente Julián habló hace pocos minutos con el hijo del dueño de ese local y eso fue lo que le contó a Noticias Caracol. Llegaron a pie, encapuchados, armados, y pues los empleados, que solo hacen su trabajo, pues ella solo intentaba hacer su trabajo, los dejó pasar como clientes normales que eran, pero en su oportunidad ellos aprovecharon eso y lo lograron. Vieron a los ladrones y el policía preparado llegó a intervenir, y luego se presentaron las discusiones y el compañero, que tristemente falleció. Sí. ¿Pasa por delante o que él no estaba con el arma en la mano ni nada, no? Sí, exacto. Él intentó intervenir, sí, para detenerlos, y los ladrones atacaron primero. Sí. Y ahí, por instinto, se defendió el compañero que sobrevivió. Edward, y este joven dice que los delincuentes permanecieron cerca de 15 minutos acá en el interior de este casino, hicieron lanzar al piso a todas las personas que se encontraban en ese momento jugando, eran cerca de 7 clientes, y después fue cuando llegaron las autoridades, los dos uniformados en una patrulla de la policía, y se generó la balacera. Desde el occidente de Bogotá, Julián Ríos, Noticias Caracol.